Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo, que es Pokémon Rojo Fuego Random Block. Muy bien, el último capítulo, vosotros lo elegisteis, vosotros lo habéis dicho, Skarmory se va a quedar con una bastante abultada votación, ¿vale? Más de 20 votos a Skarmory, fácil, ¿vale? Después estuvo Noctowl, si mal no recuerdo, con 7, y después a Togetix, muy justito también con 6 votos. Tranquilo, las personas que os prometí ser Togetix y, bueno, y Noctowl, tendréis que tener un nombre asegurado, ¿vale? Os guardaré un nombre para cualquier Pokémon que queráis porque fue culpa mía. No, bueno, no fue culpa mía, fue eso, muy random. Y bueno, como vosotros fuisteis tan rápidos también de pedirlo y todo esto. Y nada, Breloom ya tiene nombre, ¿vale? Bueno, ya lo pondré. Será todo. Los nombres serán un poco surprise, madafaka. Cuando los ponga, ¿vale? Aquí no. Ni siquiera me veo. ¿Dónde estoy? Vale, y eso. Lo que voy a hacer hoy es ir intercambiando estos dos Pokémon a estos para que cojan experiencia y estos tampoco se eleven mucho de nivel, ¿vale? Voy a poner estos dos Pokémon un poco con más experiencia. Skarmory lo necesita mucho. Y a ver si también aprende algunos ataques que sean un poco mejores. Vale, vamos al barco de vapor. Este es el SS, disculpe, ¿tiene su ticket? Sword enseñó el ticket del barco. ¡Ok, adelante! ¡Bien! Matarile. ¿Dónde está? Aquí debería haber un... un camión donde se escondía Mew. Joder, ese... no sé... ¿Ese especie de hack? Es súper conocido, ese del hack del camión. Bueno, y vamos a ello. Bueno, vamos a investigar un poco en sí, ¿no? Y ¡oh, Dios mío, el primero! ¡Viajo solo! ¡Mis Pokémon son mis únicos amigos! ¿En serio, tío? ¡Qué vida más triste! Me das un poco de penilla. Ciertamente, que tus Pokémon sean tus únicos amigos me parece un poco jodido. ¡Butterfree! ¡Free! Es butter, es... bueno... joder, ¿qué es butter, tío, en inglés? Ahora me saldrá. Vamos a ver. Vamos a ir intercambiando porque Skarmory morirá de un golpe. Por ejemplo, Venomoth, que le hará bastante daño. Golpe aéreo, hijo de puta. ¿Cómo a lo del afectará? Sí. Doble ataque. Perfecto. Es tipo bicho. Vale. Has dicho doble ataque, no vale hacer tres. Perfecto. Me gustan mucho mis Pokémon. Ciertamente, me encantan. Además, vale, Skarmory subió un nivel. Subió dos niveles. Un montón de ataque especial. Y Venomoth también sube de nivel. Perfecto. Un montón de ataque especial. Los Pokémon están un poco raros, la verdad. Vale, vamos por lo menos a Skarmory que se ponga un poco a nivel, ¿vale? Tiene solo estos dos ataques, me parece asqueroso. Giro rápido, que no sé si es bueno, pero parece que no. Pero es que, como veis, son ataques muy malos. Es que no tengo nada que hacer con esto, ¿vale? Así que eso, si aprende algún ataque, estaría de puta madre tenerlo, ¿vale? ¿Quién era? Vale, era Bloom. Pues vamos a cambiar ahora a Gardevoir, por ejemplo. Hoja mágica, perfecto. Vale, y vamos a hacer ¡Mega Puño! Me encanta que Gardevoir eche un ataque megapuño, en serio. Ay, Dios mío. Poned en imágenes, en Google, buscad imágenes Gardevoir y ya estáis traumados de por vida. No sé qué. ¿Quién cojones? En serio, ponedlo. 1300 pavos. Gracias, Le. Mis Pokémon son mis únicos amigos. Deberías portarte bien con los amigos, con los tuyos, ¿no? ¡Ah! ¿Otra que tiene lucha? Tienes una carta... Una cara de agotamiento. ¿Quieres descansar un ratito? ¿Contigo? ¡Tío, que hay solo una cama! Oh, Dios mío, he sido violado. Un niño de 12 años violado. Eso ya es otra cosa. ¡Madre mía, me encanta ver que todo el mundo está descansado! ¡No soy el único! Vale. ¡No! ¡Oh, mierda! Esa es buena. Oye tú, impertinente, ¿cómo te atreves a entrar aquí? ¡Morirás! Ahora me cortan pedacitos y manda cada uno a mi familia. Poco a poco, ¿sabéis? Goldeen, Indedeen. Vamos a intentar ahora aquí sacar a Breloom, que tiene... Bien, hace burbuja, que es mierda. Vamos a darle una giga drenado.
¡Bayum! ¡Qué vida más rica! ¡Gracias! ¡Dios! Le quito un huevo de vida. ¡Divide dolor! ¡Hijo de puta! Bueno, otro gigadenado y me cura el tope. ¡Divide dolor es la hostia! No sé por qué no se utiliza más, ciertamente. ¡Vale! ¡Hasta luego! Skarmory 200 al 9, gracias. Venga, tío, cuánto ataque especial. Y no, y continúa sin aprenderme ningún ataque. Magikarp. Vale, pues continuamos. Va a hacer bote, que mola mucho. Y le doy un ostión bien rico. Me encanta ese sonido. Lo he paralizado. LOL. YOLO in the MOLO. Patada giro, a ver cómo es. Mola. Pulpo. What the fuck is pulpo cañón? Me ha bajado la precisión, cómo mola. Y bien, buen golpe crítico. Qué poca experiencia da el hijo de puta. Oye, no tienes educación. Morirás. Y ahora es cuando me cortas en pedazos, ¿no? Vale, perfecto. Taza de té más guay. Tiene la huella de un Pokémon. Taza no es guay, es guarra. Anda que, ¿te imagináis un Pokémon bebiendo de una taza, tío? Cualquier Pokémon, yo que sé, un... No sé, un cadabra, le queda muy bien. Podría. ¡Camarero! Me gustaría tomar un trozo de tarta de cereza. ¡Tengo cara de camarero! ¡Joder! ¡Ah, Gardevoid! Utiliza penumbra. Paranormal. Lo revienta la pobre niña que no ha hecho nada. ¡Eh! ¡Wig, tuf, tuf! ¿Cómo coño hará un Wigglypuff? Siempre viajo con mi Wigglypuff. Es mi único amigo. Deberías conocer al tipo de al lado. Los cruceros son tan elegantes y acogedores. Me encantan. Aunque no salga. Vale, vamos a ver. Oh, Dios mío. Oh, venga ya. ¡Ah! No sabía que me ibas a atrapar. He atrapado Pokémon por todo el mundo, aunque solo tenga tres. Disculpa, ¿qué tres? Tengo dos. Mr. Mime. Mr. Mime es uno de mis... Y tiene cinco dedos. Es un señor extraño. Casi ataco con Skarmory y me lo cargo. Tengo que ir un poco con cuidado. Va, Gardevoir salto, por ejemplo. Sintonizar. ¿Qué es eso? Reflejo. Hijo de puta. Te voy a lanzar un megapuño y te voy a matar igualmente. Dime que sí, 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 dime que sí. Y... ¡Bum! A gran golpe crítico. Entonces me ha jodido la vida. Dios, que poco a poco quita, tío. Vamos a quitar a Skarmory de nuevo. Bien. Arbok. Arbok es un Pokémon que nunca he tenido. Y no sé si es bueno o malo. No creo que sea muy bueno porque nadie lo tiene. Mierda. Si es tipo veneno este bicho. ¿Qué hago? Vale. Viento plata. ¿Te quitará algo? Mierda de mierda. Vale, el reflejo se agotó. Mejor. Y hoja mágica. Vaya mierda, no tengo ningún ataque con este Pokémon que... paranormal y a tomar por culo. ¡Hasta luego, Luca! Vale, Skarmory al 10. Apréndeme algo, please. ¡Deseo oculto! ¿Qué coño, tío? En serio, me prende ese deseo oculto. Es increíble. Es acojonante. ¡Oh! ¡Enfado! ¡Osama! ¡Osama! Vale. Me encanta. Embestida que dura dos o tres turnos. No, nadie puede. Gardevoir puede. ¡Oh, shit! Vale, me lo guardo. ¿Cómo coño Gardevoir puede? No lo sé, pero continuemos. Señor, ¿usted es el mismo? Soy agente de policía. Estoy siguiendo la pista del Team Rocket, aunque sé que no está aquí. Soy paisano, ¿eh? ¿En serio? ¿Estás buscando el Team Rocket aquí dentro? ¿Gary es del Team Rocket? Eso es lo que quiero adivinar. ¿Gary es del Team Rocket? ¿Rocket? ¿Por qué siempre hay el mismo tipo? Durante todos mis viajes jamás había visto a un Pokémon que durmiera tanto. Era algo así. Y enseñó una foto de su suegra. Ay, humor fácil. Vale. Dos cabrones. ¡Hijo de perra! ¡Mira lo que he pescado! Y me enseña su pija. ¡No, please! ¡No quiero tocarlo! ¡Es un gusano! ¡Ay, Dios! ¡Mira lo que he pescado! ¡Y es un persiano! En fin. ¡Qué raro que es todo, copón! Vale.
Pokémon. Breloom. Vamos a ver si no te hace nada mejor. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ataque bajó mucho! ¡Cómo mola! Patada giro ahora no le quitará, le quitará menos. ¡Hostia puta, qué poco! ¿Super diente? ¡Ay, ay, ay, ay! Me piro. Nunca he sentido ni uno ni el otro ataque de Persian. Danza, pluma y super diente. Y cola veneno, este Persian es la hostia. No me vas a quitar nada, soy de veneno. Pero esta, este Persian me mola cantidubi dubida. Pero que flipas. Doble filo. Madre mía, qué ataques. Vale. Bueno, con este estoy, está muerto, ¿vale? No durará nada. Breloom, nivel, perfecto. Sube defensa especial, ¿en serio? Sube defensa muy especial un huevo. Jigglypuff. Es que me han bajado el ataque, tío. Voy a intentar curarme. Como... sí, voy a intentar curarme. Este bicho no hace poquilla nada. ¡No, me! ¡Qué cojones, hermano! ¡Qué cojones! ¡Qué mierda! ¡Qué cojones! ¡Qué ha pasado! ¡Es imposible! ¡Es imposible que esto... ¿qué cojones acaba de pasar? ¡No me lo puedo creer! ¡Qué mierda es esto, tío! ¡La madre que me parió! ¿Qué cojones es esto, tío? Me ha hecho un super puño. ¡Una microscópica mierda! ¡Una... una mota de arena en un valle de... ¿qué cojones es esta mierda? ¿Cómo me ha matado esta...? ¡Es una bola de ping-pong! ¡No me jodas! ¡Es imposible que me haya hecho nada! ¡Ni con un crítico! ¡Tenía 30 y pico de vida! ¡Y me quitaba solo 2 niveles! ¡Qué pollas es esto! ¡Chópamela! ¡Ah! En serio, cuando pasa estas mierdas... ¡me cago! ¡Me cago en...! ¡Hostia puta, tío! ¡Ha hecho explosión! ¡Ay, Dios! ¡Qué es! ¡Ay, ay, 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 ay! Menos mal que no he sacado Gardevoir. Menos mal que no he sacado Gardevoir. Porque me podría haber matado fácil. Me podría haber matado fácil. Esto es tan acojonante lo que acaba de pasar. Increíble, me encanta. Me ha encantado, aunque, aunque haya sido una cagada flipante. Ay, Dios. Ay, Dios, 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 Dios. Lo que estoy disfrutando con esta mierda. ¡Estoy acabado! ¡Casi me acabas tú a mí, cabrón! ¡Qué hijo de perra! ¡Qué falta de respeto a todo! ¡Coño! ¡Coño! ¡Hostia reputa! ¡La madre que lo parió! ¡Hostia puta! ¡Oh, Jesús! ¡Dios! Necesito... estoy demasiado viejo para estas mierdas. I'm too old for this shit. Ay. ¡Córsola! ¡No! Debería... tío, debería de haber quitado a Breloom, tío. ¿Qué cojones? ¿Quién lo habría pensado en su sano juicio que me haya hecho un super puño y me haya reventado con un crítico? Me han matado con crítico solo también. Es que me cago en el juego. Es que me cago en el juego. Poder pasado. Méteme 17 críticos también si quieres. ¡Ay! Es demasiado, es, ha sido demasiado fuerte. Ah, vuelvo a sentirme joven. Sí. ¡Otra vez el mismo anciano! ¿Carta? He luchado por una carta. He luchado por una puta carta. ¡Por una carta! ¡Me cago en la carta! La voy a tirar. La voy a tirar. ¿Dónde está la puta carta? Ah, está por aquí. ¿Dónde está la puta carta? Y una carta que tenía... duplicada. Yo es que me cago en el juego. Me cago en todo. Me cago en todo, en serio. En todo, es que me cago en la puta. Es que Dios, es que ¿quién en su sano juicio? ¿Qué más da? Ya todo está hecho. ¿Un combate doble? Tell me more. Joder. No, voy a hacer un combate simple primero.
Es que no quiero jugármela. No te he visto en la fiesta. ¿Qué fiesta? La que te da esta. ¡Oh! Nah, tiene menos gracia si no te tocas el paquete. Sceptile. Me cago en la puta. ¡Hostias! Joder, qué roto, ¿no? Espesura, danza, pétalo. ¡Ay, Dios! Amortiguador, rápido. Voy a curarme. No, no, que no pase nada tampoco. Bueno, danza, pétalo. ¡Mmm, 69! Otra vez danza, pétalo, tío. Bueno, se ha quedado tonto. ¿Se puede dar a sí mismo? Amortiguador, lo bien que me viene. ¡Joder, lo bien que me viene amortiguador! ¡Su puta madre! Pégate, 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 pégate. Venga ya, daño secreto. Y me ha hecho una fuerza. Ah, ¿para qué coño hago pantalla luz? Bueno, mejor. ¡No! Sleeping all the night. Me pégate una vez, tío. Menos mal. Gardevoir está dormido. Es un tío. No, es una tía, Gardevoir. ¿Por qué dice que está dormido? Ouch. 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 Vale, tres golpes solo. Despertó. Voy a utilizar otra vez amortiguador. Es que ya... Lo siento, pero que un... Es que también me ha hecho explosión. Un tipo normal. Es que el juego me está troleando. Bueno, vete. Vete, por el amor de Dios. Lo falla, claro. Tenía que fallarlo. Vete, por favor. Por Dios, es Sceptile. Oh, al 12. ¿Prendes algo? No. No quiere. Me cansas. Skarmory ya está un poco a nivel de poder enfrentarse. Le queda un poco. Pero dentro de poco podrá enfrentarse. Me ha puesto sustituto. Joder, la puta. Eso lo único que te hará es perder tiempo. ¡Déjate matar! Vale, Gardevoir. Perfecto. Vale. Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. No, ha estado bien. Parte azul. ¿Por qué objetos inservibles? Parte azul no es... Objeto antiguo. Una especie de herramienta antigua. Pues nada, me la llevo. Que sea lo que Dios quiera. Vale, y está Gary. Vamos a matar a Gary. La tercera, el tercer gimnasio. Me lo voy a guardar. Mi padre y yo pensamos que la zona safari es genial. Oh, vale. He ido a la zona safari a la ciudad fucsia. Vamos a coger algunos objetos que hay por aquí desperdigados. Vale. Se no lucha, no. Hay algunos objetos desperdigados que es posible que me vengan bastante bien. Como por aquí. ¡No! Hola, ¿tienes mareo? ¿Mareo? Mareo, tengo de verte tu cara, tío. Hostia, ¿en serio? ¡Hail! Shelder, vale. Bastante fácil. Hostia, Brelo me estaría de muy de puta madre aquí, tío. Hoja mágica. Rapidez, vale, hazme ataques flojos de esos. No te temo, no tengo miedo. Vale, Venomoth. Marowak. Mira, no me toques los cojones. Que Marowak ya viene de su aquel. Cabeza roca. ¡Fuego fatuo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué raro que es todo! Vale. Paranormal. Para anormal. Tirororiro. Dios, matado. Debería haber hecho... No pasa nada tampoco. Vale. ¡Garra metal! Bueno, ya está mejor. Debería haber hecho ahora amortiguador para tener toda la vida para luchar contra Gary y todo esto. No creo que Skarmory se pueda enfrentar aún contra nadie. Porque viendo cómo es cada cosa... ¡Me siento fatal! ¡He salido a tomar el aire! ¡Y me siento peor! ¡Porque huele a pescado! Vale, un segundo. No, vámonos. Vámonos por bajo, ok. Y vamos aquí a ver que... Sí, era aquí, era aquí. Aquí en estas cosas suele haber cosas. ¡Escama corazón! No sé si aquí sirve para algo, pero bueno. Éter, bueno, vale. Hierba mental o hierro mental. Ah, allá del enamoramiento. Ah, solo se puede... Hostia, no había visto este objeto nunca. Se libran del enamoramiento. Directo. Directo a mi bolsillo que va. Vale. Oh yeah, nos vamos. Vamos a enfrentarnos a Gary, como digo, vamos a dejarlo aquí. Ay, Dios mío, Brelon, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esquizofrénico del pequeño cabrón ese. Vamos a echarnos una super poción a Venomoth, por ejemplo. Aunque no haga mucha falta. Y... ¿Por qué no le doy pico taladro a Skarmory? Voy a dárselo. Total, es un pájaro. Un pájaro. Y vamos a ello. Ahora él.
Estamos todos, ¿no? Voy a poner a Skarmory primero, aunque no pase nada, ¿vale? Y nada, vamos a por Gary. ¿Qué pasa, negro? ¡Bonjour, Sword! Ay, ya sabía que yo que te vería por aquí. Sword, ¿te han invitado? ¿Y qué tal va tu Pokédex? Yo ya tengo 40 Pokémon, están por todas partes. Adéntrate en estas zonas de hierba alta. Joder, imaginad que me matan ahora, Gary. Joder, su puta madre. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Yo me veo mal. Chorro de arena. ¿Qué cojones? Y provoca ventiscas. Ay, Dios, Gardevoir. Aguanta, 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 aguanta. ¿Llanto falso? Defensa especial bajó mucho. Voy a curarme. Un amortiguador. No creo que me mate de un golpe, tío. No creo que me mate de un golpe. Vale, poder pasado. Ah, me quita nada. Vale, pues vamos a echarle paranormales. No afecta, claro, es tipo... Hostia, se lo tengo mal, ¿eh? Lo tengo un tanto jodido. ¡Ay, Dios! Poder pasado otra vez. ¡Ay, Dios! ¡Tiranitar! ¿A quién coño se le ocurre? Voy a curarle otra vez. Bueno, tengo unos cuantos amortiguadores. Podemos con esto. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Puta tormenta de mierda. Es tan poderoso que provoca tormentas. ¡Uf! Hostia, voy a tardar mucho. Y el ataque subió y la defensa... ¡Ay, ay, 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 ay! Venomoth, ¿puedes hacer algo? Dime que sí. ¡Fuerza bruta! No es muy eficaz. Vale, perfecto. Defensa abajo. Vale, 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 vale. Bomba lodo. Dime que quita algo de vida. ¡Please! Dime que quita algo de vida. Bomba lodo, por favor. ¡También es fuerte! Este tipo... Hostia, normal, si me sacan un puto semi-legendario, pues hay que joderse. Vale, es muy eficaz, pero qué poco le quitas a Dios, chaval. Madre mía, Tiranitar, madre de Dios. ¡Vamos con un crítico! Fuerza bruta, no me hace nada. La arena esta me ha jodido muchísimo. Espero que no haya bichos iguales, por lo menos. ¿O no? Electrode. Puedo hacerme una explosión. Insonorizar de Electrode. Vale, vale, bien. Voy a hacerme una pantalla luz. Camuflaje. Tipo normal, se ha puesto. Hostia, no había visto nunca ese ataque tampoco. Vale, voy a curarme. Vale, tengo ahora defensa especial de sobra. No creo que me mate con un ataque. Con una explosión. No sé qué ha hecho. Paranormal. Vale, mátalo, mátalo, mátalo. Easy, vamos. ¡Uf, señor! ¿Porygon 2? ¡Hostia, nivel 2 de Porygon! Uf, como que no tengo nada para matarle a este bicho. ¡Ay, joder! ¡Qué enemigos que están! ¡Nudos monstruos! ¡Joder! Vale. ¡Puta! Vale, vale, vale. Derribo. Y me mata. Y me ha matado con un derribo. La madre que lo parió. Me ha quitado mucha vida, tío. Me ha quitado mucha vida. Tío, yo qué sé. Yo es que me flipo, tío. Yo es que me flipo. Bien, absorbo agua. Hostia, tío. Me han matado dos. Joder, sí. Vaya mierda. Puf. Con un derribo también me quitaba tanto Porygon 2, tío. Vaya, parece que has entrenado bien a tus Pokémon. Joder, ya no. Fua. Me quedan dos Pokémon, tío, solo. Decía que había un maestro del corte a bordo, pero solo era un viejo mareado. Sin embargo, la técnica de corte es muy útil. Deberías ir a verle, ¿eh? No me jodas. Lo vamos a dejar aquí. ¡Ay, Dios mío! Me quedan dos Pokémon solamente. Igualmente, ha sido un... ¡Dios! ¿Por qué me han matado también a él, tío? No creía que iba a quitarme derribo tanta vida de un Porygon 2. ¡Coño! Ni siquiera tenía ningún ataque que me hiciera fuerte. ¡Joder! Pues nada, amigos. Ahora sí, hasta un próximo capítulo aquí con Pokémon Rojo Fuego Random Lock. Adiós.